El origen del sobrepeso. Ah, sí, maestro. El origen del sobrepeso es comer grasas, alimentos que no nos nutren, no hacer ejercicio. Ese es el origen, maestra, del sobrepeso. Pues fíjate que no. Quédate aquí en tu programa conversando con Ana Luz porque te voy a platicar lo siguiente. Está con nosotros una estrella en mi programa, pero ¿qué estrella? Es de las estrellas que yo conozco que más brillan. Ella es facilitador de procesos de cambio con PNL, es coach con programación neurolingüística, tiene el grado de reconversora y es de las pocas personas que tienen el grado practicante y el grado máster en programación neurolingüística con el doctor John Grinder y colabora en la Escuela Superior de Programación Neurolingüística muy al lado del doctor Edmundo Velasco. No voy a terminarte de decirte su currículum porque ha trabajado en campañas políticas con el equipo, ha trabajado en educación con el equipo, ha sido una pieza muy fuerte y fundamental en el equipo aquí que somos la base. Con el doctor Edmundo Velasco. Y hoy la tengo aquí en mi programa. De verdad que es una estrella, te va a encantar porque te va a hablar de cómo nosotros hemos ido aumentando de peso y qué es realmente lo que nos lleva a tener ese aumento de peso y por supuesto, a bajar de peso. Y que ya me dijo que va a tener un regalo para todos los que estén aquí con nosotros el día de hoy. Así que quédate. Si conoces a alguien que esté gordito, que esté gordita, que quiera bajar esos kilitos, 4 kilos, 20 kilos, 30 kilos, compártele este video. Créanme que la mayor parte de las personas deseamos bajar de peso. Esa es la verdad. Seamos honestos. Queremos bajar de peso y es muy bajo el índice de personas que quieren subir de peso, muy bajo el índice. Así que nos vamos a ir hacia el trabajo de la mayoría, que es cómo le hago para bajar de peso. Pues por eso la invité aquí el día de hoy. Está con nosotros Ireri Velasco Flores para hablarte del origen del sobrepeso y darnos algunas estrategias, por supuesto, de reconversión, de programación neurolingüística y de toda la experiencia que ya tiene y de los casos que tiene como testimonio de personas que han asistido con ella a asesoría online o asesoría personal y han bajado de peso. Así que, Ireri, muchísimas gracias, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Ireri se encuentra en el estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, pero la tecnología ya saben que nos permite estar en contacto con todos ustedes. Y pueden mandar sus preguntas, ya saben, ahí y nos las va a hacer llegar Kenia, que es quien nos está apoyando hoy en la transmisión. Así que, listísimos, Ireri, para escucharte. Muchas gracias y gracias amigos por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Ana, por esa presentación tan bonita. Pues bueno, acompañándonos por esos vínculos que tenemos y hemos estado, como bien lo comentaba la maestra Ana Luz, en el trabajo continuo de crecimiento. Esto no termina. Nadie estamos más allá ni del bien ni del mal cuando tenemos estas herramientas porque es un trabajo continuo. Y bueno, esta ocasión compartirte este tema tan interesante. De hecho, la propuesta que yo tengo se llama baja de peso comiendo emociones sanas, porque efectivamente, fíjate, me imagino que si tú estás en una circunstancia, en una situación de este tipo, has pasado más de 20 años peleándote con las dietas, con el ejercicio, con citas con el nutriólogo, inversión en productos para bajar de peso, que lo único que han traído ha sido frustraciones, te ha traído dolor. Sin embargo, hoy quiero compartirte una frase que está en una canción que me ha comprado y dice esta frase algo así como que las cosas que te matan son las que te hacen sentir vivo. Efectivamente, cuando el dolor del sobrepeso llega a tu vida, debe ser tan fuerte para que puedas tomar una decisión y una elección, que es hacer algo con esto que se ha presentado en tu vida. Entonces, yo te quiero decir una buena noticia, si es que eres como yo, antojadizo y que te encanta la comida, porque al final de cuentas siempre les digo, hemos venido a este mundo a disfrutar
hemos venido a este mundo a disfrutar la comida, a disfrutar de todo. No tenemos que perdernos nada. Y déjame decirte que el sobrepeso no tiene nada que ver con la comida. Anótalo por ahí, por favor, porque el sobrepeso, te lo repito, no tiene nada que ver con la comida. Son tus pensamientos, son tus hábitos, estos que se vuelven creencias y que queda esta información instalada a nivel inconsciente. Ya sabemos que vamos a hablar mucho aquí de esta cuestión del inconsciente. ¿Y qué sucede en tu mente? ¿Qué sucede con esta circunstancia de la comida? Te voy a dar un ejemplo que espero vaya haciéndote mucho más claro lo que te quiero decir. Hablamos de estas conductas, hablamos de estos hábitos. ¿Qué sucede? A ver, platícame o te invito a recordar lo siguiente, que sé que te va a parecer muy familiar. ¿Qué sucede cuando dices, te levantas, te sientes cansado, cansada, y dices, me siento un poco cansada? Seguramente se me bajó la presión, pero ya sé, una Coca-Cola me va a ayudar a que me levante, a que me anime, a que tenga esa energía. Efectivamente, vas, tomas tu Coca-Cola y te sientes mejor. Pero ¿qué sucede cuando esto lo haces día tras día tras día? Se convierte en un hábito. Y entonces te preguntas después, ¿por qué no puedes bajar de peso? ¿Qué es lo que sucede? Pues sí, la coca contiene azúcar, eso ya lo sabemos. Sabemos que no es un alimento, que no es lo más sano. Y pues claro que vas a tener una respuesta. Sin embargo, también estoy segura que conoces personas que comen muy mal. No, es más, no, o sea, no se alimentan. Toman Coca-Cola con sus respectivas sabritas, pero son personas que están delgadas. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Comen piedras, no, o sea, se pesan y no pasa nada. Tú tomas agua y aumentas todos los kilos. O te pones a dieta, haces ejercicios y no te sirve de nada. Te vas a las pastillas, estos productos milagro, te las tomas, probablemente bajes de peso. Ojo, estás haciendo, yo menciono que es hasta como una autoagresión a tu cuerpo. No es natural. ¿Y qué sucede? Puede ser que bajes de peso, pero viene el tan temido rebote. Bueno, vamos a ir revisando qué es lo que sucede con esta cuestión. Ya lo comentaba la maestra Ana Luz decía, ya sé que el origen está en estas frituras, está en que en estas caramelos, en estos pastelitos, en todo esto. Sí, pero también conozco personas que los comen y no pasa absolutamente nada. La buena noticia que te tengo es que es una circunstancia, es una situación esta de del sobrepeso. El sobrepeso es una enfermedad. Y como lo hemos visto aquí con el doctor, con la maestra Ana Luz, toda situación es transitoria. Toda circunstancia, si lo eliges así y lo decides, es transitoria. El sobrepeso es una situación transitoria que si tú eliges, va a pasar. Tengo testimonios, tengo experiencia, ya tengo unos años en esto, en donde son muchas las variantes de los casos que llegan personas a trabajar, incluso otras circunstancias, otras situaciones, e impacta en el peso. Estas son las opciones que el cerebro te está dando para que elija el estar sano. Pero ¿qué sucede en los procesos que nosotros trabajamos? Orientamos al cerebro a través de las herramientas, a través de los modelos, y el cerebro siempre va a elegir la opción mejor para tu bienestar y para tu salud. Entonces, la obesidad, por supuesto que es un síntoma, recuerden que se le llama síntoma, no enfermedad, y tiene un origen psicosomático. Recuerda lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. 80% son enfermedades psicosomáticas, el 20% aquellas enfermedades que son virus y bacterias. Yo no he visto, y gracias a Dios espero que no exista nunca jamás, que la obesidad se pegue, ¿no? Por ser un virus, por ser una bacteria, por haber un bicho. No, pero sí a través de modelos, sí a través de estas programaciones, sí a través de las emociones que también nos llevan a desarrollar este sobrepeso.
Pero mira, si estás en una situación así, por estas personas que han llegado a mí a trabajar, yo sé lo que te duele, yo sé cómo te impacta en tu vida. Y sé que no es fácil, sé que puedes ser blanco de burlas, el bullying en las escuelas por estos chicos, porque también si te das cuenta en las estadísticas, cada vez en los adolescentes se ha incrementado este número. Tenemos un nada honroso número, lugar, perdón, primero de obesidad en México y después de Estados Unidos. Cuando era Estados Unidos el primer lugar. Entonces, sí tenemos mucho trabajo, sí tenemos que descubrir y trabajar, si así lo deseas, si así lo eliges, esta situación, esta circunstancia. Muy recurrente, te comentaba yo, en adolescentes. ¿Qué les está pasando a nuestros adolescentes que están atravesando por una situación de esta forma, ¿no? De esta, pues grave, es grave porque sabemos que te lleva a otra situación. Y ahora me vas a decir qué puede ser la obesidad, diabetes, hipotiroidismo, no funcionan bien tus niveles hormonales, etcétera. Bueno. He tenido personas que han venido a trabajar esas circunstancias, obviamente, arreglan, ajustan la cuestión del síntoma e impacta en el peso, bajando, nivelando sus hormonas y para nunca jamás volver a aumentar de peso y mantenerse en sus niveles en el caso del hipotiroidismo. Por ahí, alguna vez subí una foto en una página que si me permite la maestra compartirles, está la constancia de los análisis de estas personas que han nivelado sus hormonas y han eliminado el síntoma. Interesante, no, interesantísimo. Entonces, la propuesta del día de hoy, primeramente yo quisiera que si tú has tenido reproches hacia tu cuerpo, si has tenido esa inconformidad ante tu cuerpo, pídele perdón. Pídele perdón por las agresiones que pudiste haberle tenido, primeramente en tu comunicación, primeramente cómo estás dirigiéndote a ti mismo, a ti misma. ¿Qué has consumido? ¿Qué has hecho a tu cuerpo? Si es que esto, si ha habido hábitos, malos hábitos alimenticios, si has tenido situaciones con tu cuerpo de agresión. Me voy a quedar aquí para que pienses, para darte oportunidad en este espacio a que le pidas perdón a tu cuerpo. Hasta aquí, maestra Ana Luz, ¿qué te parece esta plática? Qué bárbaro, Kireri. Yo creo que nos estás haciendo pensar a todos muchísimo acerca. Esta última parte me impactó, me dolió, me dolió. Pero dejen retomar algunas cosas que dijo Kireri que me parecen muy interesantes. Bajar de peso comiendo emociones sanas. Y te lo acaba de reconfirmar. El problema no es nada más la alimentación, que nosotros tomamos, la alimentación física, sino de qué emociones te estás alimentando, ¿sí? Y algo muy, muy delicado que quiero hacer yo un alto, esos productos que dice Ireri, que están tomando los productos milagro, que el milagro es que no te mueras, porque pueden ser muy destructivos para tu cuerpo. Te está hablando ella que lo más importante es el manejo de tus emociones. Y esta última parte me impactó mucho. Voy a retomar dos aspectos regresando, pero esta última parte me dolió porque, ¿qué le decimos a nuestro cuerpo? Te ves, estoy como marrana, parezco un puerco, mira nada más, no camino, estoy rodando. Todas esas cosas que parecieran broma son situaciones que necesitas perdonarte por haberte dado esos malos tratos que no mereces que te dé nadie y mucho menos tú. Pero vamos, que Kenia nos lleva a un corte y enseguida regresamos.
El origen del sobrepeso, aquí en Conversando con Ana Luz, una estrella en mi programa. Ella es Ireri Velasco, si te acabas de integrar. Ireri Velasco es practicante y máster de PNL, avalada por el doctor John Grinder, que no hay muchas personas a nivel nacional ahorita ya con ese grado. Y también es facilitador y coach y colabora muy estrechamente con el doctor Edmundo Velasco en la Escuela Superior de PNL. Pero déjenme decirles, estamos hablando, si te acabas de integrar, del origen, el origen del sobrepeso. Y estamos viendo cosas muy fuertes y muy interesantes. Hablaba Ireri de algunas expresiones que tenemos que nos programan, ¿no? Y hay gente que dice, hasta el agua me engorda. No, yo de ver la comida engordo. Y tu mente inconsciente que está para servirte dice, ¿cómo no, jefe? El agua te engorda. Ver la comida te engorda, si esa rebanada de pastel tiene 1,000 calorías, pues para ti van a ser 3,000 calorías porque estás enfocado en engordar, en engordar, en engordar. Pero estamos hablando del origen. De hecho, Ireri dijo algo muy cierto, que no es un virus, es algo que se pegue la obesidad. Y fíjate que la obesidad está considerada ya a nivel mundial como una epidemia, como una epidemia. Por el índice tan alto que se está teniendo, no en el sentido de, ay, me pegaste lo gordo y eso es epidemia, porque también así dices, yo estaba bien flaco y me pegaste lo gordo, no te pegó lo gordo, sí van a cenar juntos, a los tacos juntos, 20 causas, como que es el plato típico de Perú que me encanta a mí, la causa, ay, qué rica es. Entonces, no es que tu amigo te pegó lo gordo, o desde que me casé con este marido yo engordé, si yo era bien delgadita. Pues sí, si viven en los tacos, en las tortas ahogadas, en el pozole, en el mole, que son los platillos típicos de aquí, ¿sí? Como vivir metido en McDonald's o en hot dogs, todo eso. No es que me pegaste, no es que por yo subí a reunirme contigo, sino que empecé a tomar los mismos hábitos. Y especialmente no sé qué pasa con mis emociones. Yo me quedé pensando de una manera muy fuerte en esto que dice Ireri, de cómo nuestros niños ahorita tienen tanto problema de sobrepeso. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente empiezan, mi hijo tiene sobrepeso, ¿cómo ayudo a mi hija que está gordita? Y te la pasas regañándolos. No está ahí el origen. El origen está en que estamos dejando a nuestros niños solos por irnos a trabajar. No estamos cuidando a nuestros niños. Y esos niños tienen que hacerse responsables de ellos mismos y a veces hasta de sus hermanos, lo cual me obliga a desarrollar un cuerpo fuerte para poder aguantar. Fíjate los simbolismos. Y claro, aparte de las emociones, ahí está la maruchan que no puede faltar. Y aparte de las emociones, ahí está que en lugar de comer alimentos nutritivos, las papas, todo eso, que si bien el mayor peso, como dice Ireri, son las emociones, date cuenta cómo hemos descuidado emocionalmente a nuestros niños y emocionalmente en sus alimentos. Y los exponemos a que sean víctimas de bullying a tal grado que los niños se quieran suicidar. Y a mí me dicen, maestra, ¿qué hago con mis hijos? Por tus hijos no me preguntes. Me piden temas sobre los hijos. No me pidas temas sobre tus hijos. Si tus hijos te ven bien, ellos van a estar bien. Pero no puedo ayudar a mi hijo con un sobrepeso si yo también tengo un sobrepeso y los ves, ¿no? Y dicen, mira, de tal padre, tal hijo, los osos ahí vienen y le dicen el oso al papá y el osito al niño, carga el apodo, que es una carga emocional muy fuerte y caminan igual y ahí van, porque si yo no me estoy cuidando como papá, como mujer, como hijo, pues suceden este tipo de situaciones que cuando volteas, por no cuidar tus emociones, mira, si no cuidas tus emociones, no cuidas tu alimentación, porque no te importa lo que esté pasando contigo. Pero déjenme aprovechar que regreso con Ireri. De hecho, Ireri, por favor, te voy a pedir, antes de otra cosa, que les digas a nuestros amigos
en dónde te encuentran en tu Face, tu página y esos dos datos por lo pronto, tu Face y tu página, en dónde te encuentran nuestros amigos. Adelante, Irene. Hola, perdón, estaba teniendo aquí un ruido del entorno, por eso no quería entrar, pues estaba muy fuerte. Claro que sí, maestra. La página en donde puedo compartirles estos testimonios, donde si tienes algún tipo de duda, comentario, me los puedes dejar en la página de Facebook que se llama precisamente Bajar de Peso Comiendo Emociones Sanas. Ahí puedes ver estos testimonios que te comento. Diferentes, hay variantes de personas, de casos que han llegado, que te voy a compartir ahorita en el tema que me gustó mucho, que se llama Historias que Adelgazan. Y ahorita te voy a dar el marco de referencia por qué le he puesto este título, Historias que Adelgazan. Pero retomando un poco lo que comentaba la maestra, efectivamente, emociones tóxicas que estamos comiendo, circunstancias que nos estamos comiendo. Lamentablemente muchas veces no nos damos cuenta que estamos en una situación complicada, en una relación, por ponerte un ejemplo, de pareja complicada, tormentosa, tóxica, y que eso es lo que estamos continuamente, todos los días alimentándonos de, me siento muy mal, la relación que estoy, en la que estoy, no me hace estar bien, hay violencia. Hay maltrato psicológico, todo esto te lo estás comiendo y si tienes hijos, también. Entonces, por eso te comentaba, la decisión que tienes que hacer a partir de ahora, si quieres trabajar en esto, es hacerte cargo de lo que estás viviendo y tomar la decisión de cambiar. Es un trabajo, es un proceso, las decisiones de vida no, nadie ha dicho que son fáciles, pero tienes que valorar cómo quieres estar. Te dejo aquí porque vamos a entrar a otra reflexión que yo quisiera comentarte. ¿Qué pasaría si a partir de hoy, sin reprocharte, sin seguirte maltratando y confirmando una y otra vez la situación de maltratarte con esa relación, maltratarte con estas ansiedad, porque empiezan a comer por ansiedad? Porque te sientes triste, porque estás en, a veces no conocen el origen, no conocen la emoción detrás de esa ansiedad. Y por eso dices que comes por ansiedad. No existe comer por ansiedad. Comes porque hay una circunstancia detrás y el cerebro, al cerebro le diste la opción de ir a comer para satisfacer el vacío o la situación que estás pasando. Esto, si tienes niños en una circunstancia así, pues lo está modelando. Está aplicando esta circunstancia y va a aprender que cuando el chico se sienta triste, se siente enojado, frustrado, va a ir al refrigerador, va a ir a la tienda, va a ir a las tiendas de conveniencia, que si bien te das cuenta, pues no tienen ningún alimento sano. Y va a tomar estos, y va a tomar hábito y se va a convertir, pero más allá de eso, una situación le va a ir llevando a la otra. Es momento de empezar a arreglar esta situación, esta circunstancia, y sin reprocharte esta situación por la que estás atravesando, me parece que más bien es el momento de reflexionar y pensar, poner enfrente a tu obesidad, poner enfrente a esta circunstancia, esta situación, y preguntar, ¿para qué estás aquí? Esto lo realizo en los procesos, créeme que encuentran respuestas increíbles, reveladoras, que dan pauta a una transformación no solamente física, sino también a una transformación de vida. Entonces yo te invito a que te des permiso a partir del día de hoy de iniciar tu propio proceso para bajar de peso, para tener este cambio. Recuerda, es una elección y es una decisión. Si tú quieres cambiar esto, pues lo único que tienes que hacer es decidirte y empezar a tomar esta acción. ¿Qué sucede? ¿Por qué de repente he visto casos, maestra, amigos,
en las que la gente toma como decisión no bajar de peso. Te va a sonar un poco incongruente, pero de repente se ha presentado, claro que he tenido personas que han llegado al proceso y deciden irse por una situación que no quieren bajar de peso. ¿A qué creen que se pueda deber esta circunstancia? ¿Saben por qué? Por una cuestión de aprobación. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Variantes hay muchas. Únicamente te voy a poner este ejemplo. Y espero que a través de los ejemplos vaya quedándote mucho más claro. Hay muchas variantes, pero si este es uno que se acerque a lo que tú estás viviendo, estoy segura que te va a ayudar. Imagínate que en la casa eres la gordita. ¡Ay, la gordita de la casa! Mira, es que simpática. Nunca está triste. Nunca la vas a ver triste. ¿Cuándo has visto un gordo triste? ¿Te suena familiar estas palabras? Entonces, la persona, la gordita, por conservar que de alguna forma se vive en amor, la palabra gordita está en función del amor que me están, con el que me están hablando y me están diciendo que soy la alegría de la casa. En la fiesta, si las conocen, las que cantan y cantan unas carcajadas, tipo las de la maestra, pero más contagiosas las de las gorditas, y son el alma de la fiesta y se convierten en, son formidables, hay tráete a fulana que canta en el karaoke, impresionante, tiene una voz muy bonita, etcétera, etcétera. La persona, por una cuestión que en programación neurolingüística se llama ganancia secundaria, no va a bajar de peso, porque no quiere perder ese amor a través de la comunicación, es decir, de la palabra, el ser el alma de la fiesta, el alma bonita, la gordita feliz, que realmente yo les puedo decir que las procesos en los que he trabajado no he encontrado un gordito feliz estando gordito. No lo he encontrado. No digo que no exista, no lo he encontrado. Pero es como un mecanismo, ¿no?, de defensa, de decir estoy bien, mira, me aceptan como soy. Hay que tener cuidado con esto. Y ojalá que si estés en esta situación, sepas que puedes seguir siendo el alma de la fiesta, puedes seguir siendo la persona feliz, pero no a través de esta obesidad, sino por tus propios recursos internos. Ahí los tienes. No está en función de que estés gordita o no, para que empieces a deshacerte de esos kilos y sepas que no es necesario el sobrepeso para que seas una persona que te acepten por esto. Incluso a veces hasta yo los veo como la palabra gordita, no sé, interesante. ¿Cómo ves esta parte, maestra? Que hace mucho sentido, ¿no? Porque es esto que dices, a mí me dolió. Hoy todo me ha dolido. Porque sí es cierto, tú los has tenido en esos procesos muy interesantes en donde no es verdad. Viven con una máscara del gordito que se carcajea. Dicen, hay unas carcajadas como las mías. Del gordito que se carcajea. Ahí está gordita, pero es bien buena gente. Ahí está gordita, pero baila tan bien. Ahí está gordita, pero tiene muy bonita cara, ¿eh? Ay, ese gordo. No, 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 es puro corazón ese gordo. Y entonces vas formando esa identidad con una etiqueta que te han puesto que piensas que es algo bueno. Y no quiero quitarme la careta del gordo, no quiero bajar de peso, como decía Ireri, porque entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿En qué me voy a convertir? ¿En un flaco que no quieren, envidioso, triste? Fíjate cómo todo está aquí en la cabeza. Cuando la gente baja de peso, por supuesto que es gente más feliz, porque ya no tiene que aguantar burlas, compasiones, señalamientos, y porque su cuerpo se siente muy bien a nivel físico. Pero vamos a un corte y regresamos enseguida.
Ahí voy, ahí voy. Espérame, espérame, que ando perdida. El origen del sobrepeso, estamos entrando al tercer bloque donde Irene nos está compartiendo para mí puntos muy esenciales de cómo maltratamos a la gente con sobrepeso, de cómo se es el trato tan feo que te haces, estoy puerco, soy un marrano, o la gente misma, es que es un cerdo de gordura. Esto que están haciendo es muy injusto, tanto si te lo están diciendo como si tú mismo te agredes de esa forma. Estamos con las historias que adelgazan, que a mí también me encantó y me fascinó ese título de historias que adelgazan. Y lo del concepto del gordo feliz. Fíjense que, como lo dijo ahorita Ireri, no, no es así. Déjenme saludarlos, amigos y amigas, porque este es el programa de ustedes. Marian Jalil, saludos. Gaby Rangel, buen día. Yolanda, gracias por compartir sus experiencias. Margarita de la Torre, saludos también para ti. Arisbeth, saludos. Nancy Calderón, ¿cómo puedo ayudar a una persona que padece bulimia y no quiere dejar ese hábito por miedo a volver a engordar y por el rebote? Tienes que trabajar autoestima, invariablemente autoestima, y los trastornos de alimentación generalmente tienen que ver con la relación con la mamá. Beatriz, buenas tardes, reciban saludos hasta Cusco, Perú. Hola, Ideri, te saludan con gusto, es un tema fuerte y real, pero él es anónimo quien dice, Chabela, ¿cómo estás? Yo tengo problema de que no puedo bajar de peso, pues lo tenías porque ya te puedes poner en contacto con Ideri. Bristol, ¿cómo estás? Tito, María Irene. No, pues al contrario, gracias a todos ustedes, Nelson, que están por aquí. Le voy a pedir a Ideri que les vuelva a dar sus datos e incluso Ideri, si nos puedes dar tu WhatsApp para que si alguien quiere asesoría online, porque es lo que me dicen, ¿dónde le encontramos? Estamos trabajando mucho la asesoría online en las diferentes áreas que somos especialistas, Ideri es especialista en esto, para que Ideri nos pases nuevamente tu Face, le dejen un inbox si quieren tener alguna cita con ella y con mucho gusto. Y me va a pasar también Ireri unos regalos que les, un regalo que les quiere dar para que me pongan ahí el que quiera el regalo. Son unas afirmaciones para este trabajo que estamos haciendo. Y entonces dejen ahí su correo y con mucho gusto se los hacemos llegar. Adelante, Ireri, ¿en cuáles de tus redes te localizan? ¿Cuál es la mejor parte para ponerse en contacto contigo? Pues mira, estoy en Instagram, estoy en Facebook, pero en Facebook tengo una página aterrizada precisamente a este tema. La página de Facebook se llama Bajar de Peso Comiendo Emociones Sanas. Ahí puedes contactarme o a través de Instagram, arroba PNL, Ireri PNL, Ireri PNL. Y mi número, con mucho gusto, para que me envíes mensaje. Es 33 1 34 52 0 50. En la página podrás ver, de hecho, acabo de subir el último testimonio muy interesante de esto que les voy a compartir, de estas historias que trabajan. Sin embargo, maestra, quisiera antes ir cerrando este tema hablando de la autoestima, que estoy de acuerdo. La parte esencial de estos orígenes tiene que ver con la autoestima, definitivamente. Si llegas por un vértice, te va a llevar invariablemente a una parte, ¿sí? A una de las partes o elementos que pudieran hacer falta para que puedas bajar de peso. Entonces, te decía yo, reconoce que puedes hacer este cambio, que es una decisión que está en ti y una elección. Entonces, a partir hasta el día de hoy era una persona obesa. Hasta el día de ayer y a partir de hoy ya soy una persona delgada. Empieza a tener el pensamiento. Aquí te va un primer ejercicio. ¿Cómo son los pensamientos de las personas delgadas? Ten un pensamiento de persona flaca, en otras palabras. ¿Cómo son sus pensamientos? Y empieza a revisar versus los tuyos. Vas a encontrar diferencias muy, muy interesantes. Y dentro de todo esto, maestra, ¿qué me dices? Un dato bien interesante. Si tú le preguntas
a tus amigos hombres varones de tu entorno, ¿qué les gusta más? ¿Un cuerpo esbelto, delgado o un cuerpo curvilíneo? Te voy a decir algo, a las mujeres son a las que nos gustan las mujeres flacas, delgadas. A ellos les gustan las mujeres curvilíneas. Aquí en México les decimos gordibuenas. Un ejemplo, si tú le preguntas, ¿qué prefieres? ¿Un cuerpo como el de Megan Fox? ¿Un cuerpo como el de Angelina Jolie? ¿O un cuerpo de Sofía Vergara? ¿O un cuerpo de Kardashian? Incluso, aún ahora, el cuerpo de Marilyn Monroe. Talla 36-44, por ahí están peleando las tallas. ¿Qué te parece? Qué interesante. Y somos nosotras las mujeres los que nos hemos puesto esta etiqueta porque tenemos que estar delgadas de acuerdo a lo que el mercado nos está ofreciendo. Si tú vas a las boutiques, vas a encontrar que las tallas ahora están así. Entonces, tú entras a la tienda y ya, si tienes un cuerpo no tan skinny, como se le llama, ya vas predispuesta, ya vas enojada que no vas a encontrar una talla. Encima, ves las tallas de este tamaño, así es acá, las tallas de este tamaño y la frustración crece más y te sales enojada y ya no te compraste ropa y empiezas a hacerte un infierno en tu cabeza. Bueno, esos son los pensamientos tóxicos que no te ayudan, pero eso es meramente un modelo que no, ahorita nos han impuesto. Ya no vamos a quitarnos de estos pensamientos, de estas cosas, y es un prototipo y que al final de cuentas nosotros nos estamos peleando y nos vamos con la amiga al restaurante, estamos viendo quién come más o menos calorías. A los hombres no les gustan flacas, no les gustan delgadas, mujeres. A los hombres les gustan las buenonas, como decimos, curvilíneas, las gordibuenas. Pero más allá de esto, ¿conoces personas que están curvilíneas, que no son flacas, con este estereotipo, y que tienen una actitud que ya la quisiera yo de ver? A las veo en las calles con sus minifaldas, ceñido al cuerpo, la ropa, a veces con un escote pronunciado y van caminando, pero van que partiendo plaza. Esto es actitud, no les importan los kilos, ellas se sienten bien, lo mejor del caso. Llaman tremendamente la atención a los hombres, créanme, las vuelven locas. Y te lo digo porque me lo han dicho los hombres en diferentes procesos, que también para ellos les es mejor una chica curvilínea, con una actitud, por supuesto, sexy. ¿Cómo ves esta parte, maestra? Sé que también tienes una cuestión interesante que aportar, porque es esta cuestión de las gordibuenas, como les llamamos aquí en México. Sede, que es muy interesante. Y dijo una frase muy, muy interesante, pero muy interesante, que fue: a las mujeres es a las que les gustan las mujeres flacas. No en el sentido sexual, no en el sentido atracción. Ves una mujer delgada y dices, mira, ay, qué delgada estás. O tus amigas les dices, ay, qué bonita, estás bien delgadita, bien flaquita. Cuando eres buena gente, ¿eh? Porque a veces eres bien criticona y bien envidiosa. Porque si esto del peso a los hombres les importa, pero es más fuerte en las mujeres. Fíjate lo que hacen cuando una amiga empieza a bajar de peso. Tu prima, tu hermana, tu hermano, ves que alguien empieza a bajar de peso, ya iba el gordo envidiosa, no gordo en el sentido obesidad, no, sino que trae sobrepeso, y luego van y te dicen, para que no te desanimes, van y te dicen, ya no bajes de peso, te ves enfermo, más enfermo estás tú con tu envidia. Más enfermo estás tú con tu rollito, dicen en Perú, o con tu lonjita, decimos en México, ¿no? Más enfermos de envidia que de otra cosa. Si ves que la gente se está esforzando, se está adelgazando, y de verdad, no va a haber un flaco que te diga, ¡ay, ya no bajes más! No, te lo dice la gente que trae problemas también de sobrepeso.
Entonces, a veces tú llegas y dices, ay, estoy bajando, ya fui con Ireri Velasco Asesoría y estoy bajando, pero me dicen que me veo. No, tú tienes que trabajar tu autoestima, como decía ahorita Ireri, ¿no? Hay una mujer, bueno, hay un hombre que a mí me encanta, su mujer no me cae tan bien, pero hay un hombre que a mí me encanta, un artista que se llama Pierce Brosnan. Quizás su nombre no te diga nada, es uno de los 007 de Bond, James Bond. Y una temporada él hizo estas películas. Y entonces él se casa con una mujer, bueno, tiene toda una historia. A mí me gusta mucho porque es un hombre muy elegante, pero bueno, se casa en viuda. Cuando se casa con su segunda mujer, se casa con una mujer curvilínea, tipo Hollywood, guapísima. No sé qué sucede con ella, que empieza a subir de peso de una forma extraordinaria. Y la puedes ver en las fotos, él delgadísimo, guapísimo, y él no deja a su mujer, a pesar de que la mujer está ya con sobrepeso bastante marcado. Sí estamos a favor, Irene y yo, de la salud física, de que tengamos un cuerpo sano, siempre es mejor en ese sentido estar delgado que tener grasas en exceso. Estamos de acuerdo con eso, pero que no te esté limitando el tener sobrepeso en el trabajo de tu autoestima. Voy a regresar con eso. Adelante, Kenia, muchas gracias. Bien, amigos, aquí en nuestro último bloque de este tema con Ireri Velasco que se llama El origen del sobrepeso. Pero déjenme rápido leer unos saludos de ustedes antes de regresar con Ireri. Marirene, bellas maestras y bellas hermanas, hombre, muchísimas gracias. Qué halago, gracias también de parte de Ireri. Yolanda, quiero mi regalo. Muy bien. Deja ahí tu correo. Ayer ya lo dejaste y te lo hacemos llegar. En verdad, a veces la gente se acompleja y en su esfuerzo por la delgadez caen en la anorexia y la bulimia. Sí, claro que sí. Por eso te decía yo, Carmela, que es un fuerte problema de autoestima. María de Jesús, ¿cómo estás? Pues a quitarnos la careta. Carolina, vayan, pidan la asesoría ahí con Ireri, ya les dijo en su Facebook dónde la encuentran. Ahorita lo va a repetir. Para que sepas, le puedes mandar un mensajito y tú pones el contacto con ella. Sandra, maestra, a mí me pasa que cuando estoy haciendo ejercicio me digo, eso me pasa
por gorda. Es donde yo les digo, este trabajo lo van a hacer de forma muy intensa con Ireri, dejarse de herir por el sobrepeso. Y mira, a veces traes 3, 4 kilos encima y ya te sientes que traes 20, 30. Si Ireri ha trabajado con personas que traen 20, 30 kilos encima y son historias que adelgazan, que ya me voy con ella para que nos las platique, tú también vas a poder hacerlo. Ireri, repites tus redes, por favor. Gracias. Adelante, Ireri. Claro que sí, con mucho gusto. A través de Instagram me puedes encontrar como @IreriPNL, te lo deletreo, es I latina ambas. IreriPNL, las siglas de Programación Neurolingüística. O bien, bajar de peso comiendo emociones sanas. Ahí encontrarás el último testimonio de las personas que han atravesado este sobrepeso, y precisamente quiero compartirte estas historias, como bien lo decía a quien me quito el sombrero con las metáforas de Milton Erickson, que él decía que a través de las historias puedes hacer una analogía, en este caso con alguna situación que te puedas sentir identificado. Créeme que empieza la transformación, empieza el proceso cuando empiezas a hacer una conciencia, cuando empiezas a recibir, en este caso, las historias que yo te voy a platicar. Son muchas, te voy a compartir dos, que tienen que ver, y las he dividido de esta forma, con una que tiene que ver específicamente cómo has programado tu mente, y la otra con emociones, con las emociones que cargamos y que a través del sobrepeso nos, vamos a decir, protegemos o las cargamos. Y bueno, entonces quiero entrar con la siguiente historia, que se trata de un hombre llamado Alberto. Alberto llega a uno de los cursos que yo ofrezco y trabaja, la cuestión, él ya lo tenía muy clara esta situación, trabaja, quiere trabajar el no estar alimentándose por ansiedad a través de carbohidratos, específicamente los pastelitos y los panes, que esto es una historia muy, muy recurrente en muchas personas. Yo diría que un número muy importante, un índice alto, que me han dicho, Ireri, es que mi debilidad son los panes, mi debilidad son los pasteles. Una vez que yo me siento, no paro hasta que me lo termino prácticamente. Entonces, él tenía muy claro esta situación de que quería como trabajar esta ansiedad hacia este tipo de alimentos específicamente. Estamos listos, trabajamos la técnica y se va a su casa. Esto fue en uno de los talleres que hicimos aproximadamente hace un mes y medio. Bueno, después de un mes y medio, me contacta y me dice, tengo resultados formidables, Ireri. No puedo creerlo, que con una sola técnica me haya llevado a este resultado. El señor tiene menos 6 kilos aproximadamente, no se pesó. Tiene menos 6 kilos aproximadamente, él calcula esto, menos 3 hoyitos de su cinturón, que la ropa es el primer parámetro que te va a decir estás bajando de peso, no la báscula. Acuérdense que es muy diferente talla y peso. Y en este caso, él se dio cuenta de esto, pero algo muy importante. En esa situación, en ese día, él nunca me dijo que dentro de estos carbohidratos y azúcares estaba el refresco de cola tan conocido por todo el mundo, que en un principio hablamos de esto. Él tenía muy claro lo que sí, pero su inconsciente al trabajar con esta técnica tomó también algo que no le estaba dejando ningún bienestar y lo rechazó, empezó a rechazar este refresco de cola. Ojo, dentro de los procesos, jamás, nunca te voy a decir, deja de tomar este refresco de cola, deja de comer esto.
Porque al final de cuentas, el trabajo que realizo es con tu inconsciente, y tu inconsciente sabe perfectamente, tu sabiduría interior sabe perfectamente qué es lo que te hace bien. Y la opción va a tomar siempre hacia lo que te va a llevar hacia la salud, y rechazar de forma también inconsciente todo aquello que no te está ayudando y no trabajó este refresco de cola esa ocasión. Pero después, como que el mismo proceso hizo que se diera cuenta que el mayor hábito y la conducta de irse a tomar este refresco cuando se sentía en ansiedad, pues se da cuenta que es esto, e inconscientemente lo rechaza. No estoy segura del todo, no te voy a mentir, si lo dejó de tomar en totalidad, pero sí lo rechaza para no tomar las cantidades, que al final de cuentas, recuerden, no es la calidad, es la cantidad. Ya dejó de hacerlo con un resultado impactante, con un resultado impresionante en un mes y medio de una forma totalmente ecológica. Yo no sabía no me comentó, no ignoraba de este hábito hacia este refresco de cola. Lo rechaza para tener como resultado, y ahí está, ahí lo tenemos en la página precisamente, este último testimonio, un mes y medio. Recuerden, vienen las fechas importantes de Navidad, que es mucho, muy importante para nosotras las mujeres programar nuestra mente para estas festividades en diciembre que vienen y que no nos controlamos, y no es una fiesta, no es un compromiso. Tienes el de la empresa, el de los amigos, el de los familiares, y afortunadamente, por otro lado, está la abundancia de comida, que tenemos que dar gracias a eso. Sin embargo, no es tarea, no es tarea, y empiezan los propósitos, llegas, te atiborras la comida y el propósito de año nuevo, que mucho nos ha platicado el doctor de este aspecto. En enero me pongo a dieta. ¿Para qué si puedes evitarlo? ¿Para qué si está de por medio tu salud? ¿Para qué si sabes que tus hormonas se van a disparar? Obviamente, bueno, en algunos países hace frío, el cuerpo requiere más calorías y nos vamos sobre las calorías. Entonces, vamos a evitar esto. Ya has pedido perdón a tu cuerpo por hacer todo este daño. Entonces, ahora vamos empezando a hacer este cambio y hacer esta conciencia de poder mejorar esos hábitos. Vienen estas festividades que pues no ayudan del todo, ¿no? Con el tema de la comida. Entonces, yo te invito de veras a que tomes esa conciencia y esa decisión para decir, me voy a cuidar, no después, porque se vuelve un círculo vicioso y es complicado ya decir, híjole, me aventé 5 kilos en estas festividades para bajarlos, no importa, me la pasé muy bien. No tomes esa actitud. Yo te invito a que vamos haciendo ese cambio, ese chip, cambio de chip mental, para que tengas otro tipo de respuesta si no estés en ese círculo vicioso. Esta es una de las historias muy interesantes, porque en un curso, en una sesión, unas que fue, pues que te gusta 10 minutos aproximadamente, empieza a tener resultados. Sin embargo, ojo, tenía muy claro la persona, cuál era la situación que le estaba sucediendo. Muy bien, espero que esta historia se acomode o tenga alguna relación, identifiques y que sepas que es transitorio este tema del sobrepeso. Entonces, maestra, esta es una historia y que la tengo ahí para que las personas, las invito, está el testimonio, está la fotografía del antes y en proceso, maestra. Y con muchas ganas de hacer algo por nosotros. Y mencionaste esto de las Navidades. Y fíjate, te estoy diciendo que tu cerebro se programa. Y si tú empiezas a decir, ya viene diciembre y voy a engordar, y los tamales, y las posadas, y los pasteles, y el pavo, y la pierna, y lo que acostumbres cenar, más lo que se da en las posadas, ya estás, y voy a engordar, y ya viene diciembre, y ya viene diciembre, y voy a engordar. De hecho, fíjate, te mentalizas tan mal que dices, ¿ya para qué me pongo a dieta? Estamos en octubre.
Y dices, ¿ya para qué me pongo a dieta si voy a engordar? Y el inconsciente dice, ¿cómo no, jefe? A engordar. ¿Sabes qué es lo que yo te sugiero? Porque ya está enero, pero haces todas las cosas en la vida. Hasta enero, después voy a engordar. Mejor yo te sugiero que en lugar de que subas 4 o 6 kilos y te estés programando para esa situación, mejor escríbele a Ireri por inbox y di, ¿sabes qué, Ireri? Quiero permanecer con un buen peso ahora que vienen las fiestas de Navidad, pero te fijas que no digo engordar, quiero permanecer con un buen peso. Es más, quiero llegar muy bien a las Navidades, para no estar batallando con que si me queda el vestido, que el mayón no me sube, que el traje no me cierra. ¿Sabes qué? Voy a llegar bien a Navidad. Por eso tengo mes y medio, como este señor que nos enseña su testimonio, Ireri, tengo mes y medio para cuidar mi alimentación y llegar a las fiestas navideñas sabiendo cuidar mis emociones. Más allá de mi alimentación, mis emociones, para que cuidando mis emociones pueda yo ser responsable, ahora sí, de mi cuidado y de mi imagen física. Amigas, amigos, muchísimas gracias. Les recuerdo, ahí dejó Ireri, también estamos poniendo ahí el enlace para que entres directamente a su Face y le dejes en inbox un mensaje de que quieres una asesoría con ella. Con mucho gusto te va a atender. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en Conversando con Ana Luz. Muchísimas gracias, Kenia, que estuvo en la transmisión, y al resto del equipo del trabajo. Y especialmente gracias a todos ustedes.